Señales que dibujan sonrisas en el alma. Un cuento de Carolina Martínez. Asomaba la primavera, llena de luz y color, y a la vez tan distinta de otras. La esperanza nos afloraba porque todo iba bien. Yo, como buenamente podía, intentaba animarle con palabras y pensamientos que le sacaran esa sonrisa tan hermosa que era como un sol reluciente en su cara. Un día me dijo, desde aquella habitación de hospital, con tanta ilusión en sus palabras, que en sus ojos se reflejaba su niño interior. ¡Mira! ¡Qué me han regalado! ¡Un estuche de pinturillas! Y yo le contesté. ¡Qué bien! Como ahora vas a tener tiempo de relajarte, podrás pintar como antes hacías. Él me sonrió. Pasados unos días, volvió a casa y al hablar con él por teléfono le pregunté: ¿cómo estás? Verás que todo va a ir bien. Estate tranquilo. Además, me tienes que pintar a Antonio, mi gato. Acuérdate que si alguien más quiere que le hagas un dibujo, yo soy la primera. Él sonrió. Era lo que yo pretendía. Y entonces me contestó: sí, tranquila, te lo pintaré. Unos días después, volvió otra vez a esa cama de hospital y luchó como todo un gran campeón. Pero a casa ya no volvió. Ahora está en el inmenso mar como un gran capitán. Pasado un mes de su partida, desperté con gran pena en mi corazón y al abrir mi ventana virtual, ¿cuál fue mi sorpresa cuando de repente vi ese dibujo deseado que a mi pantalla había llegado? Era el vivo retrato de Antonio, y mis ojos se abrieron asombrados y mi corazón latía con entusiasmo. Estaba exaltada y llena de emoción. Todos mis sentimientos los tenía a flor de piel. Y poco a poco me tranquilicé. Y entonces pensé en que no hay distancia que nos separe de nuestros seres queridos. Donde quiera que estén, de alguna manera, nos mandan señales. Estaba segura que de alguna manera ese dibujo me tenía que llegar. Y así fue. Esa mañana del 1 de mayo de 2019, después de hacer un mes, hizo que en mi cara la luz de su sonrisa se reflejara y se me llenara el alma. Te quiero, hermano mío, eternamente en mi corazón.